La aeronave HK-3945 de la empresa Aerogalán, contratada por la transportadora de valores Prosegur para trasladar de Bucaramanga hasta Huachica una nómina de 2 mil millones de pesos, aterrizó a las 9 y 10 minutos de la mañana en el aeropuerto Acaritama de esta población. A ellos lo interceptan unos uniformados fuertemente armados con brazaletes del ELN, los hacen bajar del avión y toman el comando de la aeronave y salen a vuelo. Solo 2 minutos duró en pista la aeronave cuando un comando de hombres fuertemente armados la interceptó, desatándose un cruce de disparos con la fuerza pública que la protegía. Hubo un intercambio de disparos, al parecer con una unidad de Policía Nacional que estaba cerca al lugar de los hechos, y que la aeronave pues la despegaron ellos y salieron a un rumbo desconocido. Los sujetos se apoderaron de la aeronave con su millonario cargamento, despegando con rumbo desconocido. Según los dueños de la empresa, su tripulación asegura que el comando de hombres que lo interceptó portaba brazaletes del ELN y uniformes camuflados. La fuerza pública no permitió el ingreso de la prensa al lugar. CMI obtuvo en exclusiva estas imágenes que muestran cómo quedó la aeronave. Esta aeronave pues se encuentra lógicamente ya sin ningún ocupante y vacías de algún elemento. Y este es el momento en que estamos desarrollando la operación militar en forma conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana, con el apoyo de aeronaves y en forma coordinada con nuestra Policía Nacional, con el fin de ubicar estos bandidos que cometieron este hecho delincuencial. Fuerzas conjuntas de ejército y policía trabajan en la zona para dar captura con los responsables del millonario y cinematográfico asalto. Extraoficialmente se conoció que esta noche fue capturado un piloto que posiblemente estaría involucrado en los hechos. Hasta el momento nadie confirma o desvirtúa que el ELN haya sido el autor del millonario robo.